Hola, bienvenidos nuevamente a este homenaje que estamos haciendo a Teatro Abierto, esa experiencia de resistencia cultural probablemente ejemplar en nuestro país. Hoy vamos a ver El acompañamiento, una obra fundamental de este ciclo por varios motivos. Su autor, Carlos Gorostiza, además de ser miembro fundacional del ciclo de Teatro Abierto, fue también uno de los padres del teatro independiente en la Argentina, sus obras se han seguido representando durante mucho tiempo, se han convertido en clásicos del teatro nacional. Y una de estas obras es esta, el acompañamiento, que aún hoy nos permite divertirnos, emocionarnos. Gorostiza, en, en un contexto de censura total, escribe una obra alrededor de un personaje al que no le permite encantar. A partir de eso, él crea una alegoría a la libertad o a la falta de libertad, a la amistad, que, como decía, nos divierte, nos emociona, aún hoy, seguramente, y espero que eso les pase.

Viejo smoking de la tiempa, en que yo también tallaba. ¿Cuánta papuza agarraba? En tu solapa lloró. Solapa que por su brillo parecía que encardilaba. ¿Y dónde iba? Sentaba. Mi fama de gigoló. ¿Quién es? Sebastián. ¿Quién? Sebastián. ¿Qué decís? ¿Qué será? Y hace mucho que no te veía. Estaba esperando el acompañamiento. ¿A quién? El acompañamiento. ¿Qué? La guitarra. Pasa, 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 pasa. Ah. Pasa, 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 Hacía mucho venía por acá. Y ¿no? sí, sí, el boliche, viste, me tiene muy ocupado. Ah. ¿Por qué cerrar con llave? Por eso tienen podrido. ¿Qué el acompañamiento? Ah, no, eso, eso no lo conoces acaso. ¿A tu, tu familia? Sí, sí, mi familia, mi familia. ¿No te habrán mandado ellos? No, ¿qué me van a mandar si sí, yo ni los vi? ¿Viniste por tu cuenta? Sí. Demos tu propio. Ah, demos tu propio. modo tu propio? Sentate, sentate. <laughs> Quiere decir que no sabes nada. ¿De qué? Ah. Vuelvo a cantar. ¿En serio? ¿Qué te parece? Un no, fenómeno. Te felicito. Ah, por eso que estabas esperando... Al acompañamiento, claro. Ah. Claro. ¿Querés escuchar? Sí, sí, ¿cómo no? <laughs> che, de verdad que hacía mucho tiempo que no venías por acá. Sí, el boliche me tiene muy ocupado, viste. Ah, Claro, claro, claro. claro. Seguro que vienes por tu cuenta, ¿no? Sí, seguro, seguro. Tenemos tu propio. Sí. Ah, Tenemos tu propio. Bueno. Che, oye, es fiesta. ¿No? ¿Y qué hace que no te hacen el boliche? No, porque me quedé sin mercadería No, no vino el repartidor Ah, bueno Porque esos son muy capaces de verte Y buscar a vos para que vos... ¿Para que yo qué? No quieren dejarme cantar ¿Qué? ¡No quieren dejarme cantar! ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Yo, con los locos nunca se sabe, ¿viste? Seguro que no te juntaste con ellos y, 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 y te convencieron para que yo. ¿Para, para, para qué? Vos... ¿Cómo van a hacer eso conmigo? Con tu mejor amigo, tú, ¿cómo? Oh, mira que te creo, ¿eh? Sí, créeme. Escucha entonces. ¿Pero por, ¿Por qué le decís eso como si fueran extraños vos? Es tu señora, tu hija, el abuelo, no, no son extraños. No, no son extraños, son locos. ¿Escucha o no escucha? No, está bien, pero un cachito, no, porque yo tengo que volver al boliche. No había dicho que no iba a llegar el repartidor. Sí, bueno, justamente. Si llega y no me encuentra. El ah, estribillo que sea. Dale, dale, dale. 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 Mm. <laughs> Dios,

No perdiste nada de vos, ¿eh? ¡No perdí nada de vos! ¡Mejor que nunca estoy reconocido, Sebastián! ¡Mejor que nunca estoy! El mingo me lo dijo la vez pasada cuando me lo encontré ahí en la esquina. El mingo me dijo. Y ahora que me empiezo a cuidar, ni te cuento. Convídame con un cigarrillo, dale. Toma. ¿Serviste? No, gracias. No fumo. ¿Qué te parece? Hasta el faso dejé. Ah, te felicito. El Mingo me dijo, si te cuidabas, hace capote. Ah, el Mingo. Claro. Y yo me cuido. Tiene un amigo en la televisión. Ah, fue él el que... Claro, me lleva. Hijo de puta. ¿Cómo? No, digo, qué hijo, qué hijo de ¡Puta! puta, ¿eh? No, ¿viste? Increíble. Uno no termina de conocer a la gente, porque yo pensaba que era como... Así. Yo lo veía un poco canchero, sobrador, ¿viste? Como que te está cargando. Tiene fama de eso, no sí. lo vamos a negar. Pero fíjate encontré un amigo, y un amigo de ley, ¿eh? Él es el ese que me va a mandar el acompañamiento. Ah, él también es el... Claro, claro. Y yo lo estoy esperando, viste. Este, quedaron en María la semana pasada. Pero como es un muy buen acompañamiento, este, tiene muchas fechas tomadas. Entonces, eh, lo tengo que esperar. Yo, me tan, tanto, ensayo. Pero tú, querido, ¿cómo podés? <laughs> no, ¿cómo podemos. Tienes Tenés de Sebastián. Tenés, no Sebastián! así, oh. con la pinta de galán racio que tenés. <laughs> Sétate, querido, por favor. Quiero decirte algo. Vos siempre vas a ser mi mejor amigo. Tendré muchos amigos, pero como vos, ninguno. Siempre vas a ser el preferido. <laughs> pero ha sido mucho tiempo que no venía por acá, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? Te pregunto, ¿qué haces? ¡Gárgara! ¡Clara de huevo para la gola! Eh, mira Tuco, el mingo te macaneó. Te mintió, no, no conoce a nadie en la televisión. Te estuvo cargando, ¿entendés? Digo que el Mingo es un hijo de puta que te estuvo cargando y vos un boludo que te dejaste cargar. No te va a mandar el acompañamiento ni un carajo. Vos no vas a volver a cantar en ningún lado, tuco. Ese tiempo ya pasó, ya pasó. Si no, tu familia tiene razón cuando dice. ¿Qué dice mi familia? Cuando dice que vos. que vos te, te quedaste encerrado acá adentro hace una semana que estás. Y que estoy loco. No, no, a mí no me dijeron eso. No, no. al fin de cuentas son tu familia. Es raro. ¿Qué lo raro? do, do, No, 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 porque es lo que dicen todo el tiempo acá atrás. Acá se juntan todos. Acá y empiezan. Salí, toco. Salí, que estás loco. Salí, que te vas a enfermar. Salí, toco. Salí, porque si no, llamamos a la policía. Pobre de ellos. Si llaman a la policía, los que van presos son ellos, ¿viste? Los locos son así, creen que los locos son nosotros, ¿viste? Pero como vos decís, ¿viste? Es la familia, hay que aguantar. Por eso me cerré aquí, porque tanto también loco, no quiero denunciar, ¿entendés? Pero a veces que bancarse cada cosa, ¿viste? Se armó un lío con el tema de la comida. Vos sabés que yo sin comer estaba bien. ¿Cómo más, ¿viste? yo soy artista, me tengo cuidado ¿Viste? Entonces estoy más livianito, ¿viste? Pero armaron un lío. El primer día que no comieron, no sabía el lío que armaron. Pero, ¿viste? Con los locos, se batean, hay que correr. Para el lado que ellos vienen, ¿viste? Uh -huh. Para el lado que disparan. Entonces, ¿sabes qué hago yo? Mira. Me ponen el platito de comida acá, ¿entendés? Porque ahora como, negocié, ¿viste? Me lo ponen ahí. Entonces, yo abro. Caso el platito, ¿entendés? Pero ojo, ¿viste? A ver si le ponen algo a la, a la comida. ¿Yo qué hago? Pruebo lo bocado. Y si no me pasa nada, sigo, ¿viste? ¿Me entendés? Es así la cosa, querido. Yo no quiero hacer la denuncia, ¿viste? Porque, como vos decís, es la familia. Ahora. Digo yo, si, si querés ir al baño, por ejemplo. Porque ¿Vas al baño? Sí, claro. ¿Querés ver? <laughs> mamá, 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 mamá. Vení, vení. Hago eso, mira. Agua eso, ¡Cuidado que voy al baño! Mira, súbate, súbate. ¿Y? No hay nadie, ¿no? ¿Viste? Afuera, se fueron todos, ¿viste? Y después cuando vengo de allá del baño, ¿ves? Mira, mira, mira. ¿Ves el baño que está allá? Sí. Es ya, también, algo así. ¡Cuidado que ya salgo! <laughs> ¡Nadie, vía libre! <laughs> y tan locos no son. Le tienen un miedo al cuchillito <laughs> ¿Sabés cuándo me di cuenta que estaban Rayetti? ¿Sabés cuándo? Cuando les dije que iba a ensayar el tema del mingo con la televisión Ahí me empezaron a decir Que el mingo me estaba tomando el pelo, podés creer ¿Y sabés lo que me dice? ¿Sabés lo que me dijo Gracielita? Gracielita me dijo que Que, que el mingo me estaba jodiendo Jodiendo me dijo ¿A vos te parece que es manera de hablar para una piba? Y bueno, son modernos. No, no puedo hablar así. Que, que no me puede decir que, que el mingo me está jodiendo, ¿viste? Porque es lo mismo que me dijera que vos. Que sos mi mejor amigo. Que sos más amigo que el mingo me estuviera jodiendo. ¿Entendés? Viste que no tenés que estar celoso, ¿no? Ah. Viste que vos sos mucho más amigo que el mingo. ¿sí? Sí. No tenés que estar celoso. Ahora, claro, viste, si me dijeran que vos me estás jodiendo. Entonces, sí, la verdad es que. No sé. ¿Cuánto humedad, no? Sí, hay mucha humedad. Ahora, eh, mama, digo, mama, mama, no extrañas nada de tu vida de antes. Bravo, 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 bravo. <laughs> <risa hyunestría> ¿eh? No, está en terminar, termina tranquilo. ¿no? Bravo, bravo. Digo, bravo, bravísimo. Mmm. Te preguntaba, digo, ¿no, no extrañas nada de, de tu vida de antes? ¿Qué vida de antes? ¿Cuál? ¿La de la fábrica? Eh, la, la fábrica, toda tu vida. <laughs> Entonces sí tendrían razón ellos en decirme loco si yo extrañaría una cosa así. ¿Vos le extrañaría? Eh, bueno, no sé. Mirá, hay, hay días que yo cierro el kiosco y. No sé, no te digo que lo extraño mucho, pero se extraña porque te vas acostumbrando. O sea, ahí entra un cliente, entra otro. Charlas con uno, charlas con otro. De pavada, viste, de la calor, del tiempo, pero te vas entreteniendo. Y además está el paisaje. Desde donde yo estoy se ve hasta la vereda de enfrente. Se pasa la gente, los autos. Y si llueve, puede ver llover también. ¿Cómo no vas a extrañar un poco todo eso? y bueno qué vivo vos porque tenés el boliche claro claro ahora te entiendo me en cambio yo ahí en la fábrica, lo único que tengo adelante es la máquina viste todo el día pafate pufete pafate pufete pafate. el único paisaje que tengo son los fierros viste y menos mal que la máquina hace ruido porque ahí aprovecho y canto viste no me escuchan ¿no? entonces ahí ensayo viste pero por otra parte ¿Usted te acordás cuando trabajábamos en el taller? Sí. No me ¿Cómo esperábamos el sábado, eh? Sí. Me acordás, no llegaba nunca el sábado. ¡No llegaba nunca el sábado! ¡Tenías razón! Y cuando llegaba. ¡Mamadera! Cuando llegaba el sábado, ¡qué fiesta era! La siestita, el mate. ¡Y a la tardecita! La agüita de colonia, la afeitada, la pincha y ¡Sá! ¡Para el café! Eh, <laughs> y a la noche, a la milonga. A la milonga, eh, a la mimeta eh. milonga y eh. baile, baile. Y después, eh. ¡otra eh. vez para el café! <risa> 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 y me tachar, meta eh, me, me tachar. Tango. Y como y ¡Tango, y eh! Está linda. cariño, las cortadas que andamos, sí. cómo hablábamos. Cómo hablábamos y hablábamos. <laughs> y bueno. Hermoso. Cuántos recuerdos, ¿no? Sí. Cuántas cosas, ¿no? Pero bueno. Eso ya pasó también. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora la vida es distinta. Bueno, nosotros también somos distintos. No, señor. No le voy a permitir, no. Vos seguir siendo el mismo Sebastiancito de siempre. Disculpame, querido. Las cosas podrán haber cambiado, pero no, bueno, estás impecable, estás como siempre. ¿Cómo? Mira, yo te recuerdo, vos querido, te recuerdo en el bar con el anicito en la mano. Sí. ¿Eh? Seguí tomando el anicito, ¿no? No, lo tuve que dejar, Me empezó a caer mal, ¿viste? Ah, bueno, una cosa cambia, pero eh, eh, digamos, esencialmente seguí siendo el mismo, ¿no? ¿Vos te acordás cuando decía, muchacho, quieres unas palabras, ¿te acordás? hice unas palabras, muchacho, quiero decirle, yo lo que quiero es no depender de nadie. Tener un bolichito, ¿eh? Estar en libertad, no depender de nadie, ¿eh? Salud, muchacho. Salud, muchacho. ¿Eh? Lo lograste. Tenés tu bolichito, vivís en libertad, no depender de nadie. Triunfaste, Sebastián, vos triunfaste. ¿Qué ah, que triunfaste. Tampoco para, para tanto. No, para tanto no, no. Vos triunfaste. Vos sos un triunfador. No, ah, no. En cambio yo, por una cosa, por otra... La verdad que nunca pude, pero... Ahora, decime, a, a esta mm. altura del partido, ¿vos todavía tenés ganas? ¿Ganas? ¿Quién habla de gana? ¿Quién habla de ganas? Yo me tengo que escucharme. Yo me debo a mi público. ¿Me entendés? Uno se debe a su público. Me lo dijo el Mingo. Allá en la esquina cuando lo encontré. Cuando le canté y eso que le canté bajito. no Así se quedó el Mingo. Mira, con la boca así, mira. No lo podía creer. ¿Y sabes qué me dijo el Mingo? ¿Sabés qué me dijo? Me dijo... Tuco, vos no tenés derecho a que el mundo se pierda un cantante como vos. ¡Vos no podés ser más egoísta! ¿Escuchaste? Eso es decir algo, Sebastián. ¡Vos no podés ser tan egoísta! Y bueno, vos, vos, vos me conocés. ¿Vos viste que yo fuera egoísta alguna vez? No, no, eso no. no. Y bueno, entonces me tengo que brindar, hermano. Ahora, ¿y, y si te brindan los sábados... Digo, ¿qué te parece? O sea... Te brindá los sábados a la noche. ¿Pero vos pensás que los sueños se realizan los sábados a la noche? Eso cuando éramos jóvenes y el resto del día, ¿qué hago? Y bueno, ensayás, aprovechás el ruido de la máquina. si total, a vos te falta poco para jubilarte. Seguro no te estuvieron hablando eso, ¿no? Seguro, seguro. ¿Seguro, no? Sí, para nada, ya te dije. Porque eso es lo que me dicen todo el tiempo Eso, Acá. Me dicen: ¡Jubilate tú con jubilate! ¡Dale! Anda a anda a la fábrica, te falta poco para jubilarte. Me estoy podrido con eso. ¡Podrido! ¿Me entiendes? Seguro que no te hablaron, ¿no? Sí, ya te dije que no. Mira, se voy a reaparecer como el jubilado cantó. Por favor. Carlos Bolívar, ¿te gusta? ¿Qué? Mi nuevo nombre artístico, Carlos Bolívar. Ah, sí. No es feo, está lindo. Mm. La otra vez en el club cantaste con otro nombre, ¿no? ¿No el Saúl Salinas, ¿te habías puesto? Ah, ¿te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, olvídate, Rato. Saúl Salinas se murió. Se murió, ahora todo, todo distinto, todo cambió. ¿Entendiste? Sí, sí. ¿Entendiste? Bueno, lo que pasó, pasó, ¿está claro? ¿Eh? Ahora soy Carlos Bolívar. Nuevo nombre. ¿Eh? Me puse Carlos por el Morocho y Bolívar por San Martín. ¿Cómo por San Martín? Claro, yo me quería poner Carlos San Martín, ¿viste? Que son importantes, Carlos San Martín, pero, ¿viste? Después pensé, ojo, ¿viste? Los milicos por ahí tocan pito, ¿viste? Que son muy con ese tema. Así que me puse Bolívar, que es extranjero. Carlos Bolívar, suena importante, ¿no? Carlos Bolívar. Señoras y señores, muy buenas noches. Seguidamente vamos a escuchar al cantante nacional, Carlos Bolívar. Ah, ah. Ah, lo pensé mucho, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Sí, Sebastián, Vení, ¿Cómo puedo confiar? Mané? ¿Sabe de qué tengo miedo? ¿De qué? De que no los dejen entrar. ¿A quién? Al acompañamiento. Ah. Tengo miedo. Porque, viste, el Mingo me dijo que iban a venir la semana pasada. Pero bueno, como, como se están demorando. Y el tiempo pasa, viste. Yo estoy un poco ansioso, viste. Estoy un poco ansioso. Pero tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy seguro. Pero, viste, por ahí ellos no lo dejaron pasar, viste. Eh, mira, a mí no me pararon. Ah, claro, es verdad. Porque a mí lo que me falló fue el acompañamiento, viste. Eso arrancaron. Muy bajo, ¿viste? Y Yo soy un bien varito, ¿no? ¿Viste? Escucha, 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 escucha. Escucha. viejo después, ¿quién de los tiempos? Es que yo también está ya soy varito, ¿no? ¿Viste? Hijo de mil puta. <risa> <risa> Hijo de mil puta. Arrancamos FA, arrancamos FA decía esa gangosa. ¿Te habla -ha que -ha! ah, -ha ah, Ajá, 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 ajá. En FA, y yo soy varito, ¿no? entendés? Por eso me fui. Por eso me fui al escenario. ¿Vos sabés que si yo no, no abandono el escenario, eh? Yo por eso me fui al escenario. Por eso, porque arrancaron muy arriba, ¿entendés? Pues yo lo que necesito es un buen acompañamiento, ¿me ¿no? ¿entendés? ¿Entendés, Se va a tener Una buena comida, acompañamiento necesito. Por eso que el Mingo me dijo, vos ensayá. Y yo estoy mejor que nunca. Tenés que reconocerlo. No me reconociste todavía. Estoy mejor que nunca. Estoy ensayando como loco. Estoy acá ensayo, y ensayo, y ensayo, ensayo. Porque con un buen acompañamiento yo voy en coche, ¿entendés? es lo que me dijo el Mingo? Lo que quería el caprichoso. Para mí es un capricho. Que ya ponemos una orquesta acá. ¿Entendés? ¿Está qué está? No, ¿dónde? Oíme, se van, se van. ¿Dónde le voy a poner la? No me lo que está acá, no me acá. Yo con la guitarra me arreglo. Yo soy como los de antes, ¿viste? Yo soy como, como el Gardel de antes. No el de las películas, eh, el de los Yankees, no. El Gardel nuestro, que cantaba con la guitarras. Porque ¿te acuerdas que la gente a mí me decía que yo me parecía Gardel? ¿O no? Sí. Vos sí. sabés que yo no miento, vos sí. me conocés. Me decía que me parecía el morocho. ¿Te acuerdas que me parecía? ¿Me entiendes? Porque yo, si yo hubiera tenido es, es, ese día sí. un buen acompañamiento. Como corresponde para mí. Si yo hubiera tenido un buen acompañamiento, entonces yo no tendría necesidad de ir a la fábrica. A estar con esa máquina todo el día. Pero bueno, quiero decirte algo. Algo de aquella época guardé. ¿Viste? Para. No mire, no mire, no mire. No mire, no mire, eh. So ansioso como el eh. ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¿Cómo que no lo reconoce? Ah, pará, che, me falta moñito. Ah, es un smoking, no, no. claro. El de club, claro. Claro. El de club, no club sí. Yes. Che. Moñito, uh, eh, so. no tenés. Moñito no. Pero podemos salir a comprar, si te parece. Ah. Salimos ahora, yo te acompaño. O sea, sin el cuchillo no hace falta, porque si te ven salir conmigo... ¿Y el boliche no tenés? ¿Qué cosa? Moñito, ¿no vendés? Ah, no, no, todavía no, por ahí más adelante. Ah, más adelante, más adelante pensás ampliar. Y ver quién no... Vamos. ¿Viste? 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 ¿Qué vos triunfaste? ¿Viste? Pensás en muy bien. A con el boliche ya te dije, voy tirando, ¿viste? Ya ves, moñito no tengo. Pero vas a tener. Pero vas a tener. Claro, vos sos como el mingo. Son iguales, ¿eh? Son iguales. Uno no termina de conocer a la gente realmente. Ustedes no son de los que bla, 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 bla. Ustedes hacen, hacen calladito la Pero ojo con la modestia, ¿eh? ¿Me permitís un consejo? La modestia no es buena. Mírame a mí. Por ser modesto, mirá lo que quedó. ¿Viste? Mirá lo que soy. Ah, bueno. Porque si yo realmente hubiera sido más, ¿cómo decirte? Es este? más, más orgulloso, más. Si me hubiera dado el lugar, por ahí las cosas hubieran sido distintas. Eh, bueno, tampoco te fue tan mal. Está bien, no pudiste ser cantor. Dios no lo quiso. ¿Qué va a hacer? Pero siempre tuviste laburo. Formaste una buena familia. Eh, todo loco. Eh, bueno, pero algún día se curarán. Puede ser. Y sí, viste, con la locura es así. Llega un día ¡sás! Y, y se le pasa. Ahora mismo, por ejemplo. Mira, si vos salís si, si, y les hablás eh, eh, sin el cuchillo, ¿no? Tranquilo. O sea, a lo mejor... Sí, si, pero... Pero, pero, ¿por qué? ¿Pero, pero vos se te metió en la cabeza a hacerme salir a mí? No, ¿Por qué me decís eso? Y sí, porque primero me querés sacar con el moñito. Después me querés llevar a la llaga no, para no, que se no, curen los locos. Que se curen solo, no, querido, no, me tienen podrido. No, además yo no, no quiero que, que salgas. Yo lo que no quiero es que te quedes encerrado. Quiero que sientas el aire de afuera. <laughs> Siempre mismo, se bate así. ¿cómo te quiero? Sentate, séntate, séntate, ay está, me encantó, contame eso, eso del aire, me encanta. Vos te ilumina cuando no del aire. ¿Qué? Vos te iluminás cuando es del aire, porque, ¿cómo es eso del aire? Contame. Ah, el bueno, aire, porque, y... porque yo no lo voy a respirar también, ¿me entendés? ¿Me entendés? Está bien. Sí. entonces, contame cómo es, ¿cómo es eso del aire? Respirar por tu propia cuenta, sin yes. que nadie te obligue, yes. que nadie yes. te tenga que decir, ahora sacalo al aire, ahora metelo, claro, claro. sacalo, metelo, claro, claro. Sacalo, metelo. Claro. sacalo, metelo. Eso, 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 metelo, es lo que me dicen eso, es lo que me dicen eso, metelo, sacalo, metelo, sacalo, metelo, sacalo. No, 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 no me refería a tu familia. La familia hasta te puede ayudar. <laughs> eso no decís porque no tenés familia. Mírame a mí. Pero sin embargo, si vos pusieras un poquito de tu parte... Tú Terminala con eso. Terminala. Terminala. Cada uno tiene su idea y, 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 y... Cada uno tiene su idea. Bueno. A fin de cuentas... Tampoco tenemos... No, por qué discutir, no? ¿Te parece? Digo, podemos seguir siendo amigos, ¿no? Digo yo. ¿Vos, ¿Vos pensás que los locos tienen cura? ¿Vos pensás eso? Bueno, yo no. Yo pienso que no tienen cura los, 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 los locos. No tenemos por qué estar pensando iguales, lo doy. Podemos seguir siendo amigos, ¿no? Está bien. ¿No es cierto? No, no discutamos. No discutamos. Pues, después de todo, yo creo... Con el tema de la libertad en general estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Así que vamos ahí. Este... Decime, entonces, vos tenés un borichito. O sea, que haces lo que querés. Quiere decir que si alguien te jode mucho, por lo rajá. No, no, bueno, tampoco te jode tanto, nada. No. Sobre todo si lo sabes tratar. No, además, viste, vienen y se van. ¿Y cuando te quedas solo, qué haces? No, bueno, hago cuenta, reviso la mercadería, escucho radio. O sea, siempre la tengo prendida, la radio. No me hago una panzada de radio bar. ¿Escuchas tango? Sí, también. Mira cuando me escuches a mí. ¿Y qué más hace? No, hay mucho tiempo para hacer otra cosa, no tengo. Bueno, pues me dijiste que estás ahí y ves y ves ahí, ¿no? ¿Ves, ah, ¿qué sí, ves? sí, bueno, nada, no, veo la gente que pasa, Ajá. los autos, Ajá. la vida que pasa. ¿Cómo pasa, eh? ¿Quién? La vida. Ah, sí, pasa, pasa. ¿Y cuando llueve? ¿Qué? Cuando llueve, ¿qué ve? Ay, cuando llueve, la vida pasa más rápido. <risa> <risa> Porque nadie se quiere mojar, pasan rajando todo. El otro día se me paró una vieja, vos sabés, adelante del kiosco, con el paraguas chorreando y me, me mojaba la mercadería. Y yo señora, se puede correr que me está mojando la. la... Si era que no me escuchaba, la vieja tocaba todo, toda la mercadería, la, la agarraba, la, la olía como si estuviera podrida. Al final me compró un chocolatín de los chiquitos. Vos podés creer, se mojó toda. Me mojó todo y compró un chocolatín de los chiquitos. Por un chocolatín de mierda me cagó el día la vieja. Vos podés creer. ¿Qué te parece? ¿Te parece justo a vos? Eh. Digo, ¿qué te parece lo que te digo? ¿Te parece justo? No, no me parece justo. Ah, ah porque por ahí te, te conmovía y me decía que era una pobre, viejita, eh, inexperta, no sé. No, yo no dije nada, yo no dije nada, a mí no me conmueve nada, parece una vieja boluda. Si te sí, chorrea el Paraguay, una vieja boluda. sí sabes la cantidad de vieja boluda que hay? Hay muchas. Sí, estás lleno de vieja boluda. ¿Y vos las ves? Las veo y a veces hasta las tengo que tocar. El otro día, una, le tuve que cazar la mano así, con 100 pesos se quería llevar tres paquetes de pastillas y no lo quería soltar. Bueno. Se hacía la sorda la vieja hija de puta. Bueno, esa es muy boluda, no era. Boluda, hija de puta, lo mismo. Bueno, de todas maneras, igual, deben ir muchas criaturas, al Te pido, por favor, no hablemos de los pibes. Mejor no me lo nombres. Bueno, algunos problemitas tenés, parece. Sí, claro que tengo problemas. No hace todo un lecho de rosas. Ah, no, supuesto que no, nadie dice eso, pero bueno. La libertad no tiene precio, viste? Sí, no, claro. Sí, Sebastián, ¿vos seguís viviendo hoy en esa piecita? Sí, claro. <laughs> sí, claro. Sí, claro. tu azul de mi primer amor. La fiestacha que te debe mandar ahí, ¿eh? Sí, ¿cómo? ¡Mamadera! <laughs> che, ¿y esto que no vienen? eso la verdad que no entiendo nada. Porque puede ser maquilombo, ¿viste? Que fa, que mi, que todo, ¿viste? Pero. Dios mío, ¿viste? Yo lo que necesito es un buen acompañamiento. Eso es lo que necesito. ¿Quién sabe no vienen? ¿Cómo? No, digo, quién sabe no vienen. Bueno, el hecho de que se demore no quiere decir que no vengan, porque... ¿vos sabés algo? No, no. Digo que podría ser que no vengan bueno, viéndolo así, por ahí quien te dice, no, pues yo por el domingo pongo las manos en el fuego, viste, pero estos tipos, no sé, yo no, no los conozco, no tengo el gusto, viste, pero. O por ahí son ellos que no los dejaron pasar y. Sebastián, ¿qué? Acompáñame o... ¿Ya? Sí. Vos. ¿Y con qué? Con guitarra. Si yo no toco. Aprende. Pues, ¿Sabes el tiempo que se necesita para aprender? Pero haces un curso rápido. No, 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 yo no. ¡Dale! No, no, no. Yo si no. te pones a aprender. No, no, aunque no, me ponga. Dale. No, no, dale, no puedo. No. Sería genial, vos y yo juntos. No, vamos, yo un los dedos cortos. Un no un portaillito de chiquita. Dale, ensayá, dale, Sería genial, muy yo, espectacular. Dale. No, no. mira, 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 mira. mira. Trinc, no, trinc, no, no. ¿Viste qué fácil? Mira, no, tú no, no, no. no trinc, déjame. Qué fácil, mira. Debe estar en el repartidor, trinc. en el boliche, yo me tengo que ir. También andá, ¿no? andá, anda, total, vos a triunfar. andá. No, no, no es eso. Sí, eh. Andá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te pensaba regalar una foto mía, autografiada y todo con moñitos para que la pongas en el kiosco. Pues ¿sabes qué? De acá, No, de acá, tuco, da, no, no. Sí, de acá, ¿sabes? Y no te pido una entrada para que vengas a verme la televisión. Ni una entrada te voy a dar. Te la tenés que conseguir vos solo. Y te va a costar, ¿eh? Porque a ver cola de cuatro, cago cuadra para verme a mí. Te vas a tener que conformar para verme en el televisor ese roñoso que tenés blanco y negro. ¿Y sabes qué? Vas a tener que interrumpirlo de esa fiestacha que hace vos. Porque las minas me van a querer verme a mí. A mí, ¿me escuchaste? A mí. Y si cuando salí, si cuando salí se a hacer la, el acompañamiento, ¿Sabes qué? Ni saludarlo, ¿me escuchaste? ¿Tú Ni saludarlo. saludarlo. No van a venir, Ah, bueno, pesimista ahora, es Sebastián. Esa no es forma de hablar de un triunfador. Déjame eh. echar la pelota con eso. Yo nunca te dije que era un triunfador. Yo no soy un triunfador. ¿Ah, no? ¿No triunfaste? Pero claro que no, yo no dije eso, vos hablaste de eso. Yo lo único que quería es que no te quedes acá encerrado. ¿Qué ganás encerrándote? ¿Qué ganás? <laughs> Mira qué bien, y vos hablas de triunfar y me hablas de libertad y no triunfaste. Vos no Terminala con eso, Terminala. Sabe qué? Puedes haber triunfado conmigo. Te jodiste. Dale, tomatela, dale, tomatela. De motu propio. ¿Cómo? Vos me dijiste que habías venido de motu propio. Vos también me jodiste, tómatela. No, no tú espera. espera. Me pon un carajo, tomatela. Mirá que me voy. ¿Me voy entonces? Tú yo no... Yo no quise joderte. Eh, Mira, El que te jodió es el mingo, ¿sabes? Yo no, yo no te jodí. Para mí vos siempre fuiste un cantor fenómeno. Yo no te quise joder... No, oíme. Escuchame, no, yo no tengo la culpa. No tengo la culpa, carajo. Para mí, vos siempre fuiste un cantor fenómeno. Lo, lo de la televisión es grupo, es puro grupo, pero vos no. Vos cantás fenómeno. Vos cantás mejor que Gardel. Vos cada día cantás mejor, tuco, y hasta te parece, mirá. Claro que te parece, carajo. Mirá, si, si querés, yo te acompaño. ¿Sabes qué? Yo hago un curso rápido y te acompaño. Voy a ser mejor guitarra que cualquiera de esos turros que dijo el Mingo que te va a mandar. ¿Cómo? Que te acompaño. Soy un curso rápido y te acompaño. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno. Agarra la guitarra. La guitarra, agarra, agarra la guitarra. Ah.

en què jo també et tajava, quan te en sus orepa lloró, sona pa' que por su brillo, parecía que encandilaba, y donde iba sentaba, mi fama de chigolón. No. Campanea como el cotorro, va quedando despoblado, todo el lujo en la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo, como ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de cabeza para empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar.